de Luke Skywalker, tu héroe. La fuerza estaba en sus pantalones. Me alegra haberte aclarado esto. Adiós. ¡Qué pena! Tengo el cierre abajo. Sin más preámbulos, comencemos. A diferencia de otros cartoons de este top, Los Simpson es una serie que realmente reconoce la existencia de las Guerras de las Galaxias como un medio de entretenimiento. El show referencia a Star Wars en múltiples ocasiones, tales como la Guerra de los Cosmos. ¿Qué rayos es eso? Proveedores para solo están haciendo la trama a un lado para que no haga más lento el tú. Pequeñas referencias. ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? Pero sobre todo, tuvieron a Luke, el cual es un Jedi por hoy. Luke es un Jedi por hoy. Sí, es un Jedi por hoy. Hazlo por Yoda mientras yo le sirvo soda. Oh, y hazlo por Chewie, los Ewoks y las otras marionetas. Luke es un Jedi por hoy. En más de una ocasión, los padrinos mágicos han parodiado varias escenas de Star Wars, enfocándose en uno de los elementos más importantes de esta saga, la ciencia ficción, sin dejar a un lado un buen sentido del humor. ¡Oh, Santi! ¡Tú y yo dominaremos esta bola de lodo! ¡Así será! ¡Así será, Santi! Perdón por esa palabrota. Y veamos la escena que le permitió al show llegar a este puesto. Curiosamente, Cosmo, como Darth Vader, es una referencia poco conocida al episodio piloto estrenado en el segmento de OJ Cartoons. The force is strong with this one. I am your father. I've always wanted to say that. Tiny Toons es posiblemente una de las mejores series que saben parodiar y usar la sátira. Pues, tan solo en su segundo episodio ya empezaron con las parodias. Este episodio fue el que les permitió llegar a este puesto, donde Plucky deberá salvar al planeta X del malvado Pato Vader. Sí, por supuesto, yo no le temo a nadie. ¿Acaso subió la temperatura o será que tengo fiebre? Junto a sus tres mejores amigos, el cual parodian a Han Solo, la princesa Leia y Arturito. Otro genial toque magnífico que se le dio a este episodio fue las múltiples referencias a otros shows de ciencia ficción, incluyendo la referencia al primer corto de Duck Dodgers. Cabe destacar que no es una recreación de un episodio de Star Wars, como la mayoría en este top, sino que es una historia completamente nueva, diferente, parodiando más que todo a los personajes de la saga. ¿Nadie le ha dicho que tiene un aliento muy parecido a aceite de camión abandonado? Chatarra malhumorada. Todos ya sabemos que Disney es el verdadero imperio y que actualmente tiene los derechos de Star Wars. Aún así,
Disney se lució con este episodio. Phineas y Ferb, Star Wars. El episodio cuenta una historia paralela al episodio 4, donde la primera misión de Perry es asegurar que R2-D2 llegue con Obi-Wan Kenobi, y en su paso se extravían los planos de la Estrella de la Muerte, los cuales Phineas y Ferb tienen que hacer llegar a los rebeldes. Pedo de protones en ese pequeño tubo y todo explotaría. Ah, como si tuviera un botón de autodestrucción. ¿Qué clase de tonto diseñaría eso? ¡Au! ¿Por qué no me sale bien? Siendo este paralelismo un elemento muy creativo e innovador, un gran punto a favor para el show. Y como se esperaba en Phineas y Ferb, las locuras de Doof no se hacen esperar. Estrella de la Muerte operando. La historia cuenta con muy buenas referencias a la saga, un humor semi-impecable. ¡Luz! Oh no, solo es una linterna. Creo que el mío está en mi equipo para acampar. ¡Mira, te asusto! Canciones muy geniales. ¡Puedes ver en la galaxia algo excepcional! ¡En el Imperio! ¡El Imperio! ¡Vas a ser uno más a favor del mal! ¡Marcharás bajo un control total! Escenas de acción, suspenso y sobre todo una gran continuidad con la saga. La fuerza nos rodea, nos impregna, une a la galaxia. Sí, ya vi la calcomanía. Es una historia de amor y pérdida, y la visión para retener los derechos de la mercadotecnia internacional. Esta es la historia de la Guerra de las Galaxias. Empecemos por la cuarta parte. Aunque me cueste admitirlo, Padre de Familia llega a este puesto. Así es, Padre de Familia traslada a sus personajes al mundo de Star Wars, donde prácticamente se nos cuentan todo el episodio 4 y crean su propia trilogía, de una manera muy humorística. Está bien, Lord Vader, usted gana. Escondí los planos en uno de esos 26 portafolios. Uy, a ver. Me gusta el 14, escojo el 14. Bueno, no importa, me gustó salir en televisión. Lanzando un montón de referencias al cine, a la televisión, que todo fanático de estos medios puede disfrutar. John Williams y la Orquesta Sinfónica de Londres, amigos. Ahora toquen el tema de The People's Court. Además de albergar muy bien varias de las escenas provistas en la película, añadiéndole su humor característico, que aunque no perfecto, siempre te logrará sacar una grata sonrisa. Ya te tengo, joven Skywalker. Y con los precios de la gasolina, ojalá hubiera sido antes. Leyenda de leyendas en el territorio de las parodias. Ícono del stop motion y defensor de la reputación de la animación para adulto, a este puesto llega... Pollo Robot, especial de la Guerra de las Galaxias. Así es, Pollo Robot, en tres especiales, ha parodiado a Star Wars de una forma increíble. Desde burlas a los personajes, hasta cameos del mismísimo George Lucas, Pollo Robot ha sabido cómo crear escenas muy divertidas y creativas sobre la temática de la Guerra de las Galaxias, convirtiendo escenas vitales de la película en escenas cargadas de todo tipo de humor. Por favor, mejor me hubiera ido a Viaje a las Estrellas. Donde juegan perfectamente con los personajes y saben cómo utilizar el humor y la bizarría para generar un increíble episodio especial. ¡Ani! ¡Pequeño Ani! Ya no soy más Anakin Skywalker. ¿Qué hizo en esta y ropa es que huya? Escucha, ya, esto es importante. No quiero que vuelvas a hablarme. ¡Ani! ¡Es cierto que te quedó! ¡Tomaste la cara! ¡Te quedó horrible! Amigo, camarada, rápido, antes que los separatistas ataquen, debes entrar al pod de escape. Oye, ¿crees que este pod sirva para poder escapar? ¡Oh! Aburro. Ahora y no vais a creerlo, mis Jar, brillando. Ahora estaremos juntos la eternidad. ¡Ay! Thank you.
and the brain. There's Mickey and the brain. One is a genius, the other's insane. They've entered in a race to conquer outer space. The Dinky and the brain, 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 brain. Pinky y Cerebro invitan a otros personajes famosos de la Warner a parodiar a Star Wars en su último episodio, Star Warners. Cerebro hace el papel de Arturito y Pinky el de su amigo legal C-3PO, el cual huyen con los planos de la Estrella de la Muerte. Con ella podrá conquistar la galaxia. ¡Cielos! ¡Nos gobernará un refrigerador! ¡No soy un refrigerador! ¡Oh! Entonces mejor saco mi comida antes de que se estropee. Y junto a Luke deberán buscar a Slappy One Kenobi. ¿Ese señor puede ayudarme? ¡Eso es! ¡A mi hermana! Tal vez me ayude a llegar a la Estrella de la Suerte. Tal vez pueda ayudarme a tener un cerebro. ¡Estamos en camino! ¡Y vamos en busca de Slappy! ¡No! ¡Estamos en la película equivocada! Para poder dominar el impresionante poder de la comedia. Y así poder derrocar el plan malvado de Tardo Verde. Con un montón de referencias a los cartoons poco recordados de la Warner. Como un homenaje, como un último adiós para Pinky Cerebro. Tengo un modulador reactivo Iridium Q39 que usaré para volar la Tierra por los aires. Oh, supongo que le dirás lo mismo a todas. Este episodio es el equilibrio perfecto entre la estupidez chistosa para niños y los momentos ingeniosos para los adultos. No nos llame, nosotros la llamaremos. Oigan, arruinaron mi charla. ¿Su qué? Mi charla, ¿saben que trato de conseguir un piloto? Y para los fans de Star Wars, uff, una joya completa a la animación. Interrumpimos este estúpido programa para darles un importante mensaje. Yo soy Cerebrito, el nuevo gobernador de la galaxia. Vamos, Tripinquio. Debemos tomar la nave de vuelta a nuestro planeta natal, Acme, y prepararnos para el próximo milenio. Sí, Cerebrito, pero ¿qué haremos el próximo milenio? Lo mismo que hacemos todos los milenios, Tripinquio. Tratar de conquistar la galaxia. Tripinquio y el refrigerador, dor, 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 dor. No soy un refrigerador. Ta, 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 ta. Y este fue el video de la semana. ¿Qué les pareció? ¿Concuerdan conmigo? ¿Cuál parodia les llamó más la atención? Comenten. Si te gustó este video, no te olvides darle like y suscríbete. Se supone que subo video todos los domingos. Como sea, espero que les haya gustado el video. Gracias a Dr. Latino 123 por sugerirte que haga este video. Como sea, nos veremos en un pronto video. Hasta la próxima. Que la fuerza te acompañe. Fue una gran historia. Sí, pero ¿no hicieron esto en Pollo Robot hace como 3 meses? Yo no me preocuparía, Chris. Creo que la gente no sabe que existe ese programa. No sé, papá. ¿Un número decente de personas lo ve? Sí, define decente. Es el programa con más audiencia en Cartoon Network y el episodio de la Guerra de las Galaxias lo duplicó. Y además, ¿por qué dura 15 minutos? ¿Por qué? 15 minutos de gente jugando con muñequitos de la Guerra de las Galaxias. ¡Hurra, hurra! ¡Ay, entonces sí conoces el programa! Leí parte de una crítica en línea. No soy fan. Papá, eres un pesado. Na 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 na